Hola, yo soy Emilia. En esta ocasión conoceremos al equipo infantil mayor de nado sincronizado de la Alberca Olímpica de Zacatecas, el cual está conformado por 4 talentosas y hábiles niñas zacatecanas. Los invito a conocer a Diana Melisa Ruiz Romero de 10 años, Ana Sofía Talavera Cardona de 12 años de edad, Abril Estefanía Tonche Mares de 11 años y Ana Valeria Trejo Ibarra de 10 años. Ellas entrenan de lunes a domingo, entre semana van de 5 de la tarde a 8 de la noche. Los sábados van casi todo el día ya que comen en la alberca. Se la avientan de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y los domingos van desde bien temprano, de las 8 de la madrugada hasta la 1 de la tarde. Pero tanto esfuerzo y trabajo tienen sus recompensas, porque mis amigas del equipo de nado sincronizado han participado en los campeonatos categoría B y A, los cuales, gracias a sus triunfos, los han llevado a participar en la Olimpiada Nacional, quedando en el sexto lugar. Este año, nuevamente, van a concursar en la ciudad de Guadalajara, del 14 al 20 de mayo, en la Olimpiada Nacional. En las modalidades de dueto, Abril y Melisa, suplente Sofi, y en solo con la participación de Abril. Sus entrenadores son Pablo Guillén y Julia Pérez. Además, están muy bien organizados sus papás, ya que tienen una asociación de padres de familia que encabeza la señora Viridiana Ibarra. Vamos a conocer un poco más. Hola, yo soy Emilia, bienvenidos a Zacatecas Notivideo. Hoy estaremos con el equipo infantil mayor del estado de Zacatecas, del nado sincronizado. Y cuéntenos, ¿qué es el nado sincronizado? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diana Melisa Ruiz Romero y el nado sincronizado es un deporte combinado que es natación, gimnasia y danza. ¿Qué se necesita para qué requisitos se necesita para permanecer en el nado sincronizado? Hola, mi nombre es Ana Valeria Trejo Ibarra y los requisitos que se necesitan para permanecer en nado sincronizado son, primeramente, aprender a flotar y tenerlo natación básicas, que es crawl y dorsal. ¿En qué les ayudan sus padres y entrenadores para seguir en el grupo de nado sincronizado? Nos ayudan a ser mejor cada día, apoyarnos y aprender cosas nuevas. ¿Cuáles han sido sus más grandes logros? Es llegar a una olimpiada. ¿Cómo le hacen con la escuela y el deporte? Organizando lo que es las tareas y todo lo de la escuela, después venir a entrenar y dormir y al próximo día igual organizar todo. Yo le hago organizando mis tiempos, primero hago mi tarea antes de venirme aquí y luego ya me vengo aquí a la alberca a entrenar. Yo salgo de la escuela y empiezo a hacer mi tarea y ya después de salir de entrenar, lo que no acabo lo termino. Yo salgo de la escuela, me vengo a nadar y al último hago mi tarea. ¿Cómo se ven dentro de 10 años? Yo me veo en una olimpiada con muchos premios. Yo me veo en la selección mexicana, como Nuria Delgado. Diosdado. Yo me veo profesional en una olimpiada, en un mundial. Yo me veo en la selección mexicana de nado sincronizado. ¿Algún mensaje que quieran mandar a un amigo o familiar suyo? Yo le mando un saludo a mis papás y a toda mi familia y un saludo a Nuria Diosdado. Yo le mando un saludo a mi familia y a todos los niños y niñas por la semana del Día del Niño y invito a las niñas a que vengan a practicar este deporte. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermano que está en el Club Pachuca y ahorita está concentrado. Yo le mando saludos a mis familias. Bueno, muchachas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les deseo mucho éxito en su carrera de nado sincronizado. Gracias. Adiós.